hace 50 años que la Argentina no para de caer, salvo algunas pocas excepciones, producto justamente de un sistema político que está, a mi juicio, totalmente colapsado. Nosotros tenemos que ir a una profunda reforma del sistema institucional, porque claramente si seguimos así, no hay programa económico que funcione, no va a haber nada que pueda funcionar en la Argentina. ¿No? ¿Que no está de acuerdo con Massa ni con Pichetto? Estamos planteando la necesidad de ir a un sistema en donde atenuemos el hiperpresidencialismo, en línea con lo que fue la reforma constitucional del año 94, plantear un jefe de gabinete con acuerdo del Congreso, o sea, obligar a que nuestro sistema político tenga incentivos en los consensos y no en la confrontación. Es importante, obviamente, que cada uno tenga diferentes ideas, pero que podamos arribar a puntos de encuentro para que la Argentina tenga algo de previsibilidad. Si seguimos así, esto no cae. Nosotros todavía, primero, no lo vamos a resolver los candidatos nacionales, eso lo va a resolver la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros no vamos a imponer nombres propios, sí, obviamente, vamos a conversar, pero queremos que la resolución surja de la provincia, no de la fórmula presidencial. ¿Tienen candidato en la provincia ya? Es lo que estaba diciendo, nosotros no vamos a tener, lo que queremos es que la dirigencia de la provincia arribe un consenso. Yo soy gobernador de una provincia y para mí es importante que garanticemos federalismo en nuestro país. La única manera de garantizar federalismo es justamente que la propia dirigencia lo resuelva. La Argentina está viviendo un momento realmente muy curioso, porque plantear la dialéctica del ajuste versus la irresponsabilidad fiscal es una trampa en la cual la Argentina no debe caer. La Argentina tiene que crecer, lo tiene que hacer con equilibrio fiscal. Lavagna ha demostrado cuando fue ministro que esto era posible hacer, así que creemos que lo podemos hacer. Bueno, que en la Argentina festejemos que tengamos un 3.1% de inflación es realmente dramático. Me parece que nos hace pensar de que en definitiva cuán bajo está el umbral de exigencia que tenemos como sociedad. ¿No? ¿Cómo va a reaccionar cuando se encuentre ahora con los que antes formaban parte de un espacio común con ustedes? ¿Qué les va a decir? ¿Van a charlar algo? Yo tengo respeto personal tanto por Pichetto como por Massa, pero no comparto en absoluto lo que han hecho, porque creo que ese tipo de prácticas políticas genera daño al sistema político. Pero bueno, cada uno es responsable de hacer lo que le parece. Urtubey, Alternativa Federal, ¿puede reunirse nuevamente? Nosotros hemos conformado, uno es candidato de Cambiemos y el otro es candidato del kirchnerismo, por lo cual eso aparece difícil. Pero nosotros hemos construido, junto al doctor Lavagna, Consenso 19 con Alternativa Federal, consenso federal, que lo que hoy está buscando justamente es ser una alternativa futura en la Argentina. ¿A quién beneficia que algunos gobernadores vayan con lista corta como pretende el gobierno? A mí me hubiese gustado que en la Argentina la dirigencia política cumple el compromiso que asumió de modificar la ley electoral para evitar las listas sábanas. Si eso se hubiese hecho, esta discusión sería abstracta. Lamentablemente, el sistema que tenemos nosotros en la provincia de Salta, que se quiso llevar a la Argentina, aquellos que se comprometieron a reformarlo no lo hicieron. Por eso hoy se discute ese tipo de cosas. Pero creo que pretender que las fórmulas de gobernador o los legisladores nacionales puedan ser electos por arrastre de boleta, la verdad es que es, a mi juicio, denigrar lo que es la representación.